¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a otro vlog. Bueno, ahorita son como las 6:50 de la tarde. Y ahorita me voy a poner a hacer comida. En la tarde no hice comida y comimos huevo. Entonces ahorita voy a hacer la comida que quería hacer en la tarde. Entonces la voy a hacer ahorita. Y voy a hacer unas papas en chile colorado y arrocito rojo. Ahorita está entrando un aire bien ricazo de la ventana, está entrando un aire bien rico porque se soltó el aire. Esperemos que llueva, esperemos que llueva. Hoy es, espérenme, creo que es, no, miércoles, hoy es miércoles, no sé qué día del miércoles. Ah, es el solsticio, se dice, de verano. Entonces estamos a 21. Bueno, ahorita les voy a enseñar qué hice de comer, cómo hice las papillas, qué les eché. Y así, entonces acompáñenme en este nuevo vlog. Miren, les quería enseñar cómo se hace la cortina, miren. ¡Ay, qué rico! Está entrando el aire. Miren, miren nada más. ¡Qué hermosura! Esperemos que llueva en la noche para que se ponga fresquito. Bueno, ya casi está la comida, ya nada más falta que hierva el chile y que... Bueno, la sopa ya está, no sé por qué no la apagué. A la sopa nada más le eché caldo de pollo y todo, y puré, nada más. Y... al final no hice arroz porque no tenía arroz. Hice una sopa de florecita. Y acá están las papas, ya están. A las papas nada más las guisé hasta que se cocieran. Y luego le eché el chile, le puse chile guajillo y chile de árbol y caldo de pollo. Y es todo. Es todo lo que le eché. Hoy es el día siguiente de lo que vieron ayer. O sea, ayer era 21, hoy es 22. Y hoy está mi mamá y mi hermana aquí acompañándome. Nomás que no quiere salir mi hermana, pero aquí está. Era. Saluda, Carla, dile hola. No, ni se escucha ese hola. Di hola, sí, hola. Hola. No, no se escuchó. Esperemos que sí se escuche. Sí, pero aquí está mi hermana, pues. Y ahorita vamos a hacer comida, otra me van a acompañar a hacer comida, pues. Ya estamos haciendo la comida. Mi hermana se puso a hacer los pescados. Al huevo le echó sal de ajo, jugo Maggi y pimienta. Y acá está el pan molido. Acá los tiene los pescadillos y yo me puse a picar unas coles de Bruselas. ¿Sí se llaman así? No me acuerdo cómo se llaman. Bueno, pero puse a cortar esas, las puse a cocer y puse en el horno papitas para... papitas como fritas, ¿no? Papitas congeladas y las puse en el horno. Ahorita estamos haciendo unos cupcakes de plátano. Miren, acá tenemos la harina. Si quieren que les enseñe a hacer bien esta mezcla para hacer ya sea el pan completo de plátano o los cupcakes, me dicen, ok, vamos a ver qué tal sale, a ver si conviene darles la receta. Entonces ya le pusimos los capacillos a este moldecito que tenemos aquí y ya nada más le vamos a poner eso de ahí. Vamos a ver qué tal nos sale. Yo no he hecho los cupcakes, solo he hecho el pan, pero vamos a ver qué tal. Acérquense. Miren, qué rico quedaron, miren. ¡Wow! Esponjositos. Tengo mis manos limpias, chicos. Tengo mis manos limpias, pero miren qué esponjosos. Vamos a sacarlos, pero no sé dónde los voy a poner. ¿Dónde los ponemos? ¿Y dónde ponemos los pandemas, cabrón? Bueno, espérenme, kinkies. Mira, no me acordaba que tenía esta charola aquí, miren. Y aquí lo vamos a poner. Yo iba a hacer un, ¿cómo se llama? Un betún, pero Carla dijo que en él. Vamos a ver. Miren, deliciosos. Unos hicieron más grandotes porque les puse más mezcla. Pero esto es chido. Así quedaron, chicos, véanlos. Hoy es el siguiente día después de ayer que les grabé lo de los cupcakes que hicimos de plátano. No les doy la cara porque no me he bañado, chicos, no me he bañado. Ahorita más tarde me meto a bañar, es que no hay gas y no me quiero bañar con agua helada. Sé que está haciendo un calorón, pero aún así no me quiero bañar con agua helada. Entonces estoy esperando que pongan el gas para meterme a bañar
y dormir a gustito. Ahorita estoy escribiendo una carta a mi esposo porque ya va a cumplir años. Y le pienso dar una carta, por eso la estoy escribiendo, porque se la quiero dar. Me preparé un cafecito aquí, miren cómo se ve, miren, riquísimo. Me preparé un café para hacer la carta. Y ahorita... Ay, ya se me olvidó. Bueno, ahorita voy a escribir la carta, chicos. Entonces hoy es el día siguiente a ver, ¿ok? Entonces voy a escribir la carta, voy a ver qué le pongo, voy a ver unos videitos. Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Hoy es viernes, no he hecho nada, nada más hice la comida. Y hice la comida, recogí la casa poquito. Y pues ya, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Acabé de hacerle la carta a mi esposo. No se burlen de la carta que hice, no se burlen. O sea, no les voy a enseñar lo que escribí, pero les voy a enseñar el sobre que le hice. Nada más que yo no sé decorar muy bien, ni nada de ese, nada de esas cosas por el estilo, pero le intento, le hago la lucha. Entonces les voy a mostrar lo que hice. Yo uso muchos stickers por lo mismo, porque como no sé dibujar y o me salen feillitos los dibujos o así, entonces uso mucho los stickers. Y así quedó la carta. Vean. Bueno, así quedó el sobre más bien. Hice un sobre sencillo. O sea, iba a ser un sobre así como, como con dobleces y así. Pero lo hice así porque le quería poner estas letritas que dicen felicidades. Bueno, no decía felicidades. O sea, venía el... Miren, déjense los enseño. Miren. Vienen así. Vienen así. Entonces yo hice la palabra felicidades y quería ponerle las stickers. Entonces si hacía uno con hojas de, un sobre con hojas de colores, sentía que ya sí estaba bien. Entonces por eso lo hice así y le puse los números 29 porque es la que cumple mi esposo. Y le puse esos animalitos acá y este es como de carta, ¿no? No sé, se me hizo como una así como de postal o algo así. Entonces por eso lo puse. ¿Qué tal me quedó? ¿Cómo lo califican del 1 al 10? ¿Qué tanto lo califican mi sobre? Yo lo califico como un 7. Un 7 está bien. Y casi me terminó mi café. Vean, ya me queda muy poquitito. Lo tengo aquí porque no sé si el mueble resista el calor o así. Entonces por eso lo pongo en un portavasos. Y pues sí, esto es lo que les voy a grabar todo el día de hoy. No tengo nada más que hacer. Hola, hoy es sábado. Ya ayer nada más les grabé lo de lo que hice ayer, que ustedes saben que hice, nomás que no les digo porque me pueden escuchar. Bueno, ya hice lo de la carta y eso fue todo lo que hice ayer, no hice nada interesante, fuimos por cena y ya. Y hoy vamos a ir a Walmart a comprar unas cosas y vamos a comprar unas cosas para hacer una carnita asada en la casa porque vamos a inflar una alberquita y nos vamos a meter en ella. Ahorita les enseño qué onda cuando lleguemos a la casa. Pero ahorita vamos en camino. Ahorita nos paramos aquí a una papelería para comprar unas cosas. Y ahorita vamos a ir a Walmart. Y ahorita vamos a ir a la casa. Ahorita les grabo cuando lleguemos a la casa más bien. Bueno, ya la inflamos. Miren, está bien grandota. Miren. ¡Ay, qué padre! Yo pensé que iba a estar chiquita. Pero no, está chidota.